Sigue dando de payola a tu gente, oíste. Albertico, es un tipo celoso. Saludos para Alberto de Calle, ese de lo mío. Es celoso, como tú mencionas a otro grupo, oíste, esta vaina. Yo te activo en esta vaina. Me caí de esposa, Laura Cruz. Señores, estamos activos de nuevo. No, otra vez, DJ Malora en la house, con Hablemos de la Música. Hoy tenemos un grupo activo, yo. Jim Carl Music. Saludito, hermano. El Malafe Oficial. Saludos, hermano. Bienvenido. Señores, los artistas. No te rías, no. Tú estás caliente. Los artistas unidos. De Alza Tu Voz, señores, para la historia. Artista, un elenco completo de artistas. De Alza Tu Voz, que está sonando por el mundo entero, de latinos todos juntos. Ahí estarán gente de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, de aquí de Italia, la venezolana nativa. Habrán gente de todas partes del mundo, señores, hoy, compartiendo con Hablemos de la Música este gran proyecto de Alza Tu Voz. ¡Activándonos! ¡Clen Carmona, mi hermano de lo mío personal! Se le quiere de gratis por acá. ¡Yami Music! Bienvenido, hermano. Ahorita estamos aquí activos. El Malafe Oficial. Fuego por todas partes, señores. Esto para la historia. Un elenco artístico único, señores. Nunca visto anteriormente. Oye, me encanta ese tema, señores. Dame con su permiso. ¿Sabes por qué me gusta? Porque es mío. Produciendo DJ Mylora. ¡Activo! Me encanta el tema, me encanta. Señores, esto es para la historia con el elenco artístico totalmente. De Alza Tu Voz. Mira, artista de todas partes, le estoy diciendo, para que después no me digan, no me cuenten que guau, me lo perdí. Esto para la historia, Y Jackie, saludito, cariño, bienvenida. Bienvenidas acá. Hablemos de la Música con DJ Malora y el elenco artístico latino, ahora mismo más proyectado en el mundo. Alza Tu Voz. Un elenco único. Hay artistas de Ecuador, artistas colombianos, venezolanos, venezolanas, ecuatorianas, porque hay que decir que también hay hembra y hombre, para que no se me equivoquen. Que esto va a pasar a la historia, señores. Esto es histórico, nunca antes he visto una producción tan grande, con tantos artistas unidos en una sola voz. Para hacer Alza Tu Voz con un tema, señores, toma mi mano, que es una belleza. Eso es algo, un fastback, como dicen los alemanes. Increíble. Un glaulich para la historia. Esto es para que el mundo vea, siente y escuche cómo se mueve el mundo latino en todas partes del mundo. No solamente aquí en Alemania, señores, se mueve en Italia, en Francia, o sea, en toda Europa. Como digo, toda Europa, yo creo que hasta Rusia lo está sonando. Saludito para el hermano Scani Gómez, señores. Si ustedes quieren una casa o algo por el estilo, hablen con ese caballero. Allá en República Dominicana. Ese se mueve con todos los apartamentos y todas las propiedades de grande liga en República Dominicana. Te estoy dando para llorar, tenés que sacarme lo mío, Llegando, mi hermano Luis Crullón, el hombre de los Alpes alemanes, el hombre del Bar Cigar. Un bar activo, que siempre está activo ese bar, señores. Un bar único. Que está aquí en la parte de los Alpes alemanes, en Allgäu, donde estamos residiendo, donde resido yo también. Saluditos para todos. Todos saludos, señores. En breve tenemos este gran elenco de la gente de Alza Tu Voz. Eso es, señores, este espectáculo tuvo hasta en Inglaterra, para que tengan una idea de la idea que llevamos, que tiene este acontecimiento. Mi amiga Bibi, de allá, ecuatoriana, moviéndose por todas partes del mundo.
Esto es algo fuera de lo normal. Esto es algo que ya lleva un tiempo, lleva un par de añitos dándose a conocer en el mundo entero. Hoy tengo la oportunidad de presentarles a algunos de los artistas que estarán presentes junto conmigo acá hablando de ese gran proyecto y del futuro que vendrá de este gran acontecimiento de Alza Tu Voz, donde estarán todos esos artistas juntos. Está por ahí Sora Venezuela, Bibi, la Bibi Parra, de allá de Ecuador. Estarán muchos artistas activos junto conmigo acá compartiendo. Saludos para el borinqueño, el único boricua que toca merengue y una pieza de República Dominicana. Yo lo digo así. Señores, el señor tiene 25 años tocando merengue y no a pisar República Dominicana. Esto es el huepamen, el huepamen. Señores, los movimientos artísticos están arrollando ahora mismo en toda parte. Merengue está acabando por allá por Colombia. En Colombia hubo ahora mismo, en ese festival, ese carnaval colombiano, estuvieron activos por muchos artistas, señores. A mí lo peculiar que a mí nunca me compare, que el único artista que conocí ahí de las nuevas generaciones fue a Dionis Cada Uno, que estuvo cerca. Después estaban todos los viejos. Los Rosario, estaba Sergio Vargas, Fernando Villalobos, Wilfrido Vargas, o sea, Chinito Méndez, todo ese grupo de veteranos estaban ahí metidos. Y veo que todavía no se está respaldando el merengue de la nueva generación. Esto lo digo porque debería de promoverse un poquito más esta nueva generación, donde está el mismo borinqueño, está Tauro, está Clen Carmona con Serie 2, está De Calle, El Pony. Tanto nuevo talento que hay. Y no sé si en Colombia piden lo mismo, ellos son más baratos, o no sé lo que es, pero Deberíamos, no sé, hay algo que está pasando que no está cuadrando en lo que es el merengue, señores. Así que vamos a ver qué se puede hacer con esto del merengue, qué más podemos hacer, qué promoción podemos más hacer. Yo particularmente, de mi parte, promuevo lo más que yo pueda el merengue, no solamente aquí en Europa, sino en el mundo entero, señores, porque me escriben gente de Japón, de Finlandia, gente que yo no pensaba, de Israel se escucha la música. Y veo que en República Dominicana, para nada, los nuevos talentos tienen que guayar bien la yuca, señores, para que el merengue se active, porque no entiendo. No entiendo, pero vamos a ver cómo cuadra. Señores, la gente de Alza Tu Voz, vamos a ver si le doy, porque yo soy activo, señores. A mí me encanta esto, porque como es en vivo, Yo lo tiro por aquí, yo llamo a la gente aquí mismo, le digo, oye, ¿dónde están? No, señores, pero continuamos con lo que está pasando con el merengue. Apoyo casi no hay. Hasta los mismos artistas no se están apoyando. Eso es sin igual. No es justo que usted vea que un artista publique tantas publicaciones de otro artista y ese otro artista no ponga una de ustedes. Eso yo no lo veo bien. Te lo digo en general, no un solo grupo, sino o dos o tres personas. Yo veo muchos artistas apoyando a otros que esos otros no lo apoyan ni por nada. Eso yo no lo entiendo, ¿por qué siguen haciéndolo? Porque yo particularmente creo que no. Bueno, señora, aquí estaba. Bueno, por fin están llegando los muchachos de Alza Tu Voz. Aquí estamos activos, vamos a darle cabida a Yamix Music. Aquí, para que sigan activos. A ver cómo estamos aquí. Bueno, hermano. ¡Wey! ¡Dímelo, Mike! ¡El duro! ¡Bienvenido, Yami! ¡Bienvenido, hermano! Oye, ¿y dónde están las chicas? ¿Se desaparecieron? ¿Cogieron miedo? Llegado. Yo creo que tienen miedo. Tu programa es picante. Bueno, no tanto. Tú sabes que yo... Me encanta decir la realidad aquí en vivo, ¿no? Porque es que cuando tú haces, muchas personas hacen una simple, ¿cómo te digo? Una grabación, ¿no? Y editan los videos y quitan lo que no tiene, lo que a la gente le importa. Y a mí me encanta esto en vivo, hermano. Oye, es mejor, sale más natural.
Y nos vemos más bellos, ¿no? Nos vemos más interesantes, ¿no? Exactamente. Vaya, esperemos a ver a las chicas que se conecten. Sí, sí, estoy esperando la día. Creo que viene Vivi y viene Sora también. Las dudas, esas mujeres tienen unas voces. No, me lo dice, me lo pregunta, hermano. Oye. Y dime a mí que yo, por lo menos, a Sora, desde que comenzó su carrera, la estoy aquí promoviendo y moviendo. Su pegadito, yo le hice el primer remix que se le hizo yo a ella de mi álbum, y uh-huh. fue su pegadito. Y eso se escuchó hasta en Israel. Me mandaron un video que estaban poniendo el tema. Digo, wow, joder, digo, ¿dónde? ¡Ay, llegó Sora! Ahí está Sora. Una fuerte amistad con ella, mucho respeto para ella porque es una dura en lo que hace. No, es, y no solamente eso. Es tremenda ser humano. Es una de las artistas, mi amiga personal es ella. Ella es una amiga mía que oye, ella cualquier cosa es, vamos, ¿qué es lo que hay que hacerte? Vamos, ven para acá, venga para qué. Siempre con mi Sora Venezuela. Además, si se activa, porque ya le mandé la invitación. Se tiene que estar, estas mujeres se están maquillando porque creen como que van para los premios Oscar, señores. Señores, ya piensan que van para los premios Oscar y lo que van es para, bueno, también, bueno, los premios de DJ Mailora. ¡Ay! Oh, pero, ¿y qué fue? Uy, salió, pero se escondió. Mi sorita. Entré de sorpresa. Sí, bienvenida, amor, ¿cómo estás? Gracias. Oye, mi amor, muy bien. Qué feliz de verte de nuevo, cuánto tiempo, ¿eh? Es verdad, mi amor, muchísimo tiempo, me pareció una eternidad. ¿Cómo estás, Yamix? Hola, Sora. Hola, qué aquí, bueno estar con ustedes. No, óyeme, que sí, bueno estar nosotros contigo, es diferente. Ay, qué lindo. Mike, siempre tan cariñoso y tan buena persona. Ahí está Sandy de Chile, llegando mi gente de Chile, saludito, belleza, mi Sandy, que estaba de cumpleaños en estos días. Happy birthday de nuevo. Feliz cumpleaños para Sandy, nuestra amiga. Sandy es una fanática de Sori mía, única. Ay, Sandy es un amor, de verdad. Amor. Te queremos muchísimo, Sandy. Mi gente, oye, ahí está mi gente de Trainer, de Colombia. La gente del café, de activo. Colombia, mis compatriotas. Sí, así mi gente. Aquí está mi gente de todas partes. De la gente de Nueva York, ahí están. La gente del Bronx, activo. Blanquito, oye, de Mike, leche. Mira cómo es la tecnología. Estamos en diferentes partes del mundo y... Eso, óyeme, la gente, si la gente supiera lo importante que esto para nosotros conocernos en el mundo, no perderían el tiempo inventando con disparates en las redes sociales. Eso es algo que siempre lo he criticado. ¿Y qué va? Tú sabes que cuando somos poquitos, la masa más grande de gente intelectuales, como le digo yo, los intelectuales, porque si le dice la realidad que son ignorantes, entonces se molestan. Ay, pero lo dije, pero igual, está bien mi programa. No, Mike, es muy cierto lo que decías ahorita, muy cierto lo que decías ahorita de los artistas, todo eso, ¿por qué no apoyarnos? Eso, mira, eso es un tema que con Sora le he hablado bastante. Eso es un tema que es increíble cómo tú no puedes apoyar. Mira, bueno, ya tú sabrás algo de mi historia, Yami. ¿Sí? Pero yo soy uno de los digamos, de los pocos DJs del mundo latino que apoya más a todos los latinos del mundo, hermano. Yo apoyo a todo el que me aparezca, que me envíe algo. Y no busco el interés de decirte, mira, necesito que me mande $100, porque tú sabes que... No, porque es que yo sé el esfuerzo que ustedes toman para hacer esto. Y para lograrte, un temita, la gente no tiene idea de todo lo que tienen que hacer. No, entonces, Mike, y mira que ahora la música está más complicada porque hay mucho flujo de música. Mientras que tú tiras una canción, hay otros 300 artistas tirando canciones. Ya no es como lo último. Entonces ya la gente no quiere apoyar, no quiere compartir la música, no la quiere escuchar. Las emisoras ya no colocan música de talentos nuevos. Es el hombre, la verdad. Para que, óyeme, entonces quieren seguir con la misma gente de los años 60, poniéndolo en el tema, y no le dan cabida a la nueva generación. Eso es increíble. Mira cómo dice Alberto de Calle, que es uno de los merengueros de la nueva generación, que siempre está activo. Ese también me apoya muchísimo. Yo lo apoyo. Yo me pongo celoso cuando él menciona otra emisora. Yo se lo digo a él y se lo mando caliente. Pero como dice él, mientras más tú les recuerdas a los artistas, menos te apoyan ellos. ¿Entiendes? Y es la realidad.
tú lo, mira, yo lo viví en vida, hermano mío, porque yo soy un DJ de hacer música electrónica. Estoy en Europa. Hago música, tengo dos álbumes de música electrónica y me decidí hacer un merengue remix, primer merengue remix en la historia de mi país. Un servidor lo hace. ¿Y tú crees que de los 12 artistas, tres nada más me apoyan? Nosotros no ven ni idea, ni sé. ¿Entiendes? Entonces tú te dices, tú gasta tu tiempo, invierte tu dinero, todo para ayudar a que ellos sigan más para arriba. Y no te apoyan. Es que mira que el problema no está porque hay muchos artistas y los considero porque cantan muy bien y todo, pero no es solo eso. También tiene que haber esa esencia de trabajar en equipo, de bueno, ayudémonos, pero no, ya dejemos lo que él haga todo, entonces es muy complicado. Eso es increíble. Oye, ¿dónde está Vivi? Que estaba esperando. ¿Se quedó? ¿Se mandó? Ya está llegando. O se está todavía, bueno, si es que se está maquillando Vivi, bueno, ya apunta el file de moda porque ya era modelo. Ella viene para acá para DJ My Lora, ¿eh? Se está poniendo más hermosa de lo normal, me imagino. O si se acordó. Mira, hermano mío, como le decía, pero el mundo de la música es tan hermoso y es tan bello que yo no sé cómo la gente no lo piensa. No se transmite, o sea, no se sienta a escuchar una buena música, una buena canción. Mira, esa canción de Toma mi mano, es una belleza, es una obra de arte. Eso es algo. Eso es lo que yo digo, May. Mira, tiene como 60 reproducciones y mira que sacan otras canciones que no tienen sentido y en un solo día tienen millones de reproducciones. Si ves cómo se está manejando todo ahora, creo que se está manejando muy mal. Sí. Deberían apoyar más, deberían escuchar la buena música, cosas que traspasan fronteras, que llevan un mensaje. Mira, hermano mío, mira, yo este tema, siempre lo menciono porque no le veo lógica, pero con todo el respeto a ese gran artista, sí, claro, dominicano, de vocero, la canción de la mamá 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 de la mamá, señor, y es una canción, pero tiene 20 millones de views. Y digo, Dios mío, la mamá de la mamá y de la otra mamá y que sigue mamá y yo no sé cuántas mamás son, pero son muchas mamás. Pero así es el mundo. Así es el mundo. Por eso cuando tú cantas un disparate te pega más rápido que una realidad. Y exactamente. Eso... O cuando uno sube un video haciéndole una broma a alguien, eso le coge reproducciones. Es increíble, ¿eh? Oh. Mira, hiciste reír a Alberto, Mike. No, Alberto siempre... Ah, no, que Alberto, ahorita me tiro un fuego porque ese no es fácil. Alberto de calle está en mi producción. Y él dice que mira un ejemplo muy fácil. Yo toco, Mike toca la, dice aquí, Mike toca la música de todos los merengueros todo el tiempo. Y los miércoles en mi show se pueden contar los merengueros que van. Y son los mismos que van. Los mismos que van. De calle, Clen Carmona, el Huepamán, que es el borinqueño, y Tauro, que tiene que estar trabajando, entonces aparece. Son los cuatro merengueros de mi país, te hablo, de mi país. Esos cuatro no fallan siempre en mi show los miércoles. Y se sientan, no importa el artista que venga. Están ahí presentes porque yo lo apoyo y ellos me apoyan. Pero son cuatro. Te digo que yo aproximadamente, te digo que conozco más de 200 merengueros. Y son cuatro. Y que me conocen a mí. Imagínate. Pero el ámbito de la vida musical es así. ¿Qué podemos hacer? Mike, y que es algo bonito, ¿no? Es algo bonito de mencionar y de recalcar que tú estás en Alemania y tú no te olvidas de tu país, no te olvidas de los merengueros que están en tu país, tú quieres ayudarlos, quieres apoyarlos, y no solamente a los que están en tu país, sino a los diferentes artistas que estamos en diferentes partes del mundo. Entonces creo que eso también tenemos que pensarlo nosotros, llegar a un mercado como el mercado europeo y tu programa es una ventanita que nos conecta con ese mercado, pues deberíamos de crear esa alianza que tantas veces hablamos tú y yo que no existe en este momento. Entonces creo que las personas deberían sentarse a analizar y las personas más que apoyas tú, porque es tiempo que tú quitas de tu emisora, es tiempo que tú usas de tu vida también personal, porque todos tenemos una vida personal, aparte de la vida artística, para poder apoyarlos a ellos, pero no todo el mundo piensa de esa manera. Entonces creo que nosotros como artistas tenemos que sentarnos a analizar y ver qué es lo que estamos haciendo, porque creo que muchas veces estamos actuando mal, ¿no? No, eso, y es un punto que, bueno, como tú dijiste, que tú y yo hemos hablado bastante veces, inclusive la gente ni se imagina el down que hemos tenido, que
explicándonos y preguntándonos, señores, ¿por qué? Si tú le buscas un por qué, tú no lo entiendes porque no se lo encuentra. Tú no le encuentras un por qué. Entonces eso es lo que más te pone, te llega a ti y dice, por Dios mío, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y por otro lado también, yo estaba analizando mucho lo musicalmente, y eso debe ser como un complemento con la personalidad de cada persona, con la esencia, ¿sabes? Uno nada se gana con ser un artista reconocido ganando millones, y tú ser cualquier persona en la casa tratando mal a tu mujer, a tus hijos, y por acá reflejando una cosa que no va. Entonces yo digo que lo musical tiene que crecer con lo personal. Claro. Eso tiene que ser un complemento. Óyeme, así como me está viendo Yami, que me estás conociendo hoy, así soy yo, mira, no te imaginas lo loco que yo pongo a mi esposa cuando que estamos, óyeme, yo, pues, mi vida, es que tenemos que dar a entender, señores, en el mundo, tenemos una sola vida, yo no sé en el otro mundo, ni me interesa, a mí me interesa esta de ahora, que estamos aquí compartiendo con ustedes que esto no tiene precio, que para mí no tiene precio, señores, una entrevista, ese tiempo que ustedes, que nos dedicamos nosotros para estar acá, no tiene precio. Y eso es lo que tenemos que aprender a valorar. No hay precio. El tiempo que están los fans ahí mirando esta interview, eso yo lo aplaudo en grande. Yo no necesito, sí, pues, yo no necesito 200, 400 personas que van a mí a mirar y hacer nada. O 60 mil que te siguen y tú ves que lo vio, tú no ves 15. Entonces, ¿para qué? Entonces, ¿qué hacemos mejor, señores? Igualmente nosotros como artistas, perdón, te interrumpo, como artistas, ¿cuántos artistas que están empezando quieren una entrevista? Y todo el mundo le cierra las puertas. Eso como es de complicado, que tocan puertas allí, ¿no? Pero ¿quién es usted? ¿Y qué esto? ¿Qué lo otro? No, pero su música no me sirve. ¿Cuántos artistas quisieran estar acá? Y gracias a ustedes, los locutores que nos apoyan, es que nosotros podemos pues promocionar la música. No, eso es verdad, dímelo a mí. Uf. Que yo no sé ni qué, yo no sé ni qué hacer con la agenda que tengo, yo tengo el año completo ya reservado, hermano, y me escriben gente, no te imaginas. ¿Y cuántos artistas es que te escriben al día? La gente ni se imagina, y ya ves, tengo que, mira, yo le tuve que quitarle el aviso al WhatsApp y al Messenger de mi celular, de mi móvil, porque era acá, y digo, espérate, y le tuve que quitar el update, y yo cuando pueda, tenga tiempo, lo veo y ahí me doy cuenta, ah, me escribió aquí, me escribió allá. Señor, espérate. A veces ahora me escribe y le respondo a las 4 horas. Pero yo soy igual. Nosotros sí. Tenemos una relación un poco particular. Sí. Señores, voy a tener que escribirle yo a Vivi si va a venir o no va a venir. ¿Es Vivi la que viene o cuál es que viene del grupo? Sí, veamos cuál puede entrar en este momento, porque las diferencias de horario están un poco agresivas, Mike. Sabes que nosotros por aquí en estas fronteras estamos un poco perdidos del mundo. Bueno, pero yo creo que son las 2 de la tarde por allá, por Ecuador o por Rusia. No, Rusia no, perdón, señores, eso no está por aquí, está por el otro lado. En Ecuador. Ecuador, Chile. Miren, el área TV, Mike. Hola, ¿cómo está, amigo? Un beso, un abrazo a todas las personas que están aquí, World Latin Entertainment. Saludito para todos. El boriquero. Sí, para todos. Señores, pero vamos, bueno, sí, Dora no está en euro. Dora. Dora. ¿Cómo que Dora? Dora, yo estoy en Italia, Alberto. Está en Italia, hermano. Sora está con los euros, no está en los euros. Está aquí con los euros. Estoy en la montaña con Heidi. Con Heidi no, con Hércules, no se te olvide que es Heidi. Heidi está aquí en Alemania. Por aquí que está Heidi, donde yo vivo. Estamos en el cerro, Mike. Señores. ¿Por qué estamos en el cerro? ¿Por qué? Para los que no sabían, Sora trabajaba antes en un flejeraizo, lo que se llama una pensión de los viejos, en asilo. Y cuando se incomodaba, lo tiraba de la montaña allá arriba. Era, ¡guau! Pero no digas mis secretos, Mike, por favor, no digas mis secretos. Dile que lo estoy esperando para casarnos. Mira, ¿quieres que me corran de la casa, World Latin? No, Alberto, dije Ecuador porque Bibi es ecuatoriana, la cantante que le está... Otra Bibi artista. Para que, la otra artista que estamos esperando. Y parece que en Ecuador ahora va más para atrás. Tiene que estar durmiendo. Mira, Mike, una cosa que yo quisiera recordarle a las personas, que es algo muy importante, que también creo que es importante recordárselos.
ahorita estamos en un tema muy delicado, Mike, bueno, desde hace tiempísimo, que es que las personas miden a los artistas por la cantidad de seguidores que tienen y no les dan la oportunidad de ver el arte, de ver el trabajo que están haciendo. Entonces, yo creo que es muy importante recordarle a las personas que nosotros, a pesar de que tenemos un número determinado de seguidores, quizás no tenemos un número tan alto como otras personas, pues eso no quiere decir que nuestro trabajo no sea un trabajo que se ha hecho con esfuerzo, que no sea un trabajo bueno. He visto miles de artistas que son espectaculares, personas que tienen voces increíbles y que no las conoce casi nadie porque no están dentro de las redes sociales. Eso es verdad. Muchísimo. Entonces, abran su mente y denle la oportunidad cada vez que vean a un artista de conocer su trabajo, de conocer su historia y quizás te guste más de lo que tú te imaginas. Eso es parte del arte, parte de conocer a las personas, parte de ver de qué están hechos, de qué son capaces de hacer, ¿no? Oye, y apoyar a un artista no cuesta nada. Eso sí es verdad. Digo, espérate, no cuesta nada para lo que sí queremos que esos artistas ayudar y Exactamente. apoyar. Porque hay otros que hasta para hacerte una entrevista, porque lo sé, te cobran. Oye, Te todo el quieren, negocio. te cobran. Hay muchos que son amigos míos también. Y yo digo, pero ¿y por qué tú cobras? Yo no cobro. Ah, no, esos son tus problemas. De Venezuela, amigos míos. Hubo uno que me dijo, está de mal que iba a morir. Yo tengo familia, tengo hijos, tengo esto, tengo. Digo, yo también lo tengo, hermano. Por esto es un apoyo para la propia gente que no necesita. Porque no tienen el sustento. No pueden darse el lujo de estar pagando 100, 200, 500 dólares o euros por entrevista, ¿entiendes? O para ir a una televisión, no. Entonces, esto es para ayudarnos. Es que yo siempre digo que cuando tú cosechas, comes también del fruto. Claro, ¿Entiendes? vamos a apoyarnos. ¿Entiendes? Y eso es lo poco que hacen la gente hoy en día en este hábito de la música, no solamente un solo ámbito, sino en general. No nos estamos apoyando. E inclusive veo que la gente más del reggaetón y el dembocero, eso se apoya mucho más que los otros temas, los otros latinos. También tú sacas un tema, me lo puedes enviar y tú puedes estar seguro que va a sonar aquí en mi emisora. Y te lo voy a apoyar para el resto de los siguientes. Pero hay personas que son amigos tuyos, que no, que tú dices, pero ¿por qué tú no oyes No, mi tema? mira que yo hago música urbana y eso está muy complicado por todo lado. El flujo de música está. No, eso cuando uno lanza una canción, como te dije anteriormente, la están lanzando otros 300 artistas y Sí, la sí. gente ya no le impacta eso. Ya ni ven en YouTube. No, no. Descartado, 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 descartado. No, no, no. Yo creo que tenemos que hacer como Will Smith. Así quizás nos pegamos más rápido. Dar una Ay, galleta y ¡pum! Sora salió de la entrevista. Ay, no, Sora salió de la entrevista. Me van a golpear aquí, en vivo y en directo. Mike, pero es que eso es culpa de nosotros mismos, de lo que estábamos hablando. Porque nosotros como artistas deberíamos crear esa alianza. Porque si tú tienes 5.000 seguidores, el otro tiene 20.000 seguidores, el otro tiene 30.000 seguidores, hacemos una cadena y publicamos cosas que nos enviamos entre nosotros, pues podemos llegar a muchísimas más personas porque las redes sociales son muy poderosas. ¿Por qué se hace cualquier cosa que pase como lo que acabas de mencionar de Will Smith? ¿Por qué se hace viral? Porque todo el mundo lo comparte. Sora, Es la realidad. hay figuras públicas que después de los que 20.000 seguidores en Instagram a ti no te postean gratis. Sí, Ahí sí. Sí, mismo, sí, es ¿cuánto hay verdad. para mí? ¿Cuánto hay para mí? Sí, lo sé. No me lo. Mira de calle, Sora, presidente. Yo soy abogada de calle, por eso hablo así. No, Yo sé no. lo que estoy diciendo, hablo con sentido. No, es que la. Y óyeme, y eso casi no le importa a mucha gente, porque siempre cuando hago las entrevistas, que hablamos cosas, temas que son muy. Al principio viene mucha gente y de repente tú ves que cuando tú le hablas una realidad que en verdad le puede interesar, aquí no hay galletas, no hay pecosoles, no hay una teta afuera, escúcheme la palabra, pero como aquí no se hablamos ni teta, ni nada de eso, aquí sí hablamos de lo que es la realidad de la música, porque mi show se llama Hablemos de la Música. Y hablemos todo lo que tenga que ver con música. Eso lo van a ver siempre acá. No van a ver que Jennifer López se casó con Ben Affleck o algo así, o que. No, 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 eso a mí qué me importa. A mí eso ni me interesa. Pero eso tiene una moraleja, Mike. Sí, cállate. Sea feliz. Mientras usted sea feliz, lo demás no importa. Es la cuestión. Por eso que te digo que hay que vivir con la realidad. Señores, mire, yo estoy aquí tratando de ubicar a Vivi para ver si
la Bibi, aquí está la Bibi Parra. Vamos a darle un mensaje a la Bibi, porque yo soy así de sencillo, no la llamo porque está, porque no sé si, si tiene línea. O señores, Mike no tiene filtro. Vamos a... Esa está buena. Está en vivo y en directo. Mike no tiene filtro. Él la suelta como le salga. Para que vayan agarrando. Dile, así que estoy. Si Mike dice que le tiene cariño, usted puede estar 100% seguro de que es verdad. Si lo odia, también se lo va a decir. Si algo me enseñó papá Dios es decirle las cosas, la verdad, a la gente en la cara. A mí, a hablar por atrás, eso ni me bufea. A mí yo te lo digo a ti mismo, ahí mismo. Ve. Te quiero decir, mira, te voy a decir algo raro, pero Jim, Yumi, mira, me gusta tu sombrerito. Si no me gustara, te lo dijera también. Pero me bufea. Porque usted, óyeme, ese te queda a ti bien. A mí no, a ti. ¿Entiendes? Y eso es lo que, y eso es lo que a mí me gusta de la gente. Como mi solita, como están con su lente. Su lente, ay. Oh. Mi lente secretaria. No, y ahorita aparece Manny, la Chumi. Wow, are you really? Le hace un lindo a tumbar el teléfono y ahí la luz y todo. Un saludo para Alberto. Un saludo para Alberto que nos puso unas páginas a disposición. Gracias, mi hermano. Qué duro. Ay, Alberto es un personaje también, bueno, como no, me hace reír cuando se reúne con Mike aquí en vivo. No queda tú saber. Así lo sé, es que uno lo ve, pero más charlatán que no hay uno. Vayan a ver también la página de Alberto, vayan a ver la música que hace, vayan a ver el tremendo artista que es. Tremendo. Aquí hay muchísimos artistas que están comentando allí, artistas increíbles, espectaculares, que están aquí porque apoyan a Mike y siempre ven su programa, como lo dijo anteriormente. Pero todos son artistas maravillosos, artistas de renombre, artistas muy respetados. Así que los invito a que vayan a seguir y a ver las páginas de las personas que están comentando, que de verdad vale la pena, no van a perder su tiempo. Saludo para Camilo, que acaba de llegar, la doctora Isabel, mi hermana Isabel. Javier Lora, de República Dominicana, allá en Santo Domingo, acaba de llegar. El que quiere tener una sonrisa así bellimosa, vayan de ella, que ella es odontóloga. Ella fue la que me puso así. Señores, óyeme, caro. Señores, allá arriba donde dice DJ My Lora, ustedes dan la flechita para abajo y pueden dar el seguimiento a Yami Music, al igual que a Sola Venezuela, y lo pueden dar seguimientos a ellos, que son unos artistas que no se van a arrepentir, porque yo se los recomiendo personalmente. Y no se van a arrepentir de escuchar su buena música que hacen y cómo cantan. Y hablando de cómo canta y cómo haga, vamos, señora, vamos a comenzar también, porque ya la Bibi le escribí, yo creo que tiene que estar por Chiquitimí, que viene dentro de... tiene que venir, yo creo que ya va bajando a un camello, una llama, una vaina, ¿cómo se llama? Una llama. Tiene que venir caminando allá arriba de la montaña a la ciudad para que ya coger, pues, para poder tener el febito, como dicen aquí, la señal. Mira, saluda a mi amiga Carol Ángel, Mike. Ay, tremenda Carol, artista también, rockera. Hermosísima es. Óyeme, pequeña, dame a seguir ahí, Carol, y vamos a hablar porque yo te voy a traer también para acá. Yo lo que siendo artista lo traigo todo para mi show. Y más nuevos talentos. Los viejos talentos a mí no me interesan. Los viejos ya hicieron su vida. Vamos a que la gente conozca a los nuevos, que eso es lo importante. Señores, vamos a comenzar con esta chelcha, con este tema, para que ustedes escuchen un poco del tema de estos artistas. Para los que no lo han escuchado, es una obra de arte, señores. Para que ustedes escuchen la voz de estos artistas en su tema de Toma Mi Mano. Y después vamos a hablar de dónde viene y dónde proviene esto, señor. Oigan esto. Uno se cae, pero se levanta, se sacude el polvo, avanza y continúa. La vida no termina ahí. Uno se da, pero se revienta las heridas. Se cura con limón y sal, uno se cansa y llora. Pero los sueños sí que se alcanzan. Toma mi mano, yo quiero que sepas que tú no estás solo. Alza tu voz, que se escuche y retumbe de cualquier modo. Debes creer, vamos a echarle ganas, hay que seguir peleando. Cuenta contigo, somos hermanos. Yeah.
color esperanza. Alza tu voz, hace sentir. Cuando un país se levanta, no hay barreras para seguir. Creciendo juntos, amigo mío, vale lo que pesa una mina de oro. País en el intro, pero vos sos el oro. Deja tus miedos, corre y avanza. Alza tu bandera, que somos la misma raza. Yo quiero que sepas que tú no estás solo. Alza tu voz, que se escuche y retumbe de cualquier modo. Debes creer, vamos a echarle ganas a seguir peleando. Cuenta conmigo, somos hermanos. Alza tu bandera, que somos la misma raza. Que somos la misma raza. Ese señor, ese tema llegó para quedarse. Eso es una obra de arte. Yo me volví loco cuando Abby. Eso es mi Abby, Bibi, Bobby, Baba, Sonia, Sora, Piba, Mane, Yami, todo eso. ¡Abro! Estos nombres artísticos, caramba. ¡Wow! Señores, cuando me mandó ese tema, yo me volví loco. Digo, no, espérate. Señores, bueno, no sé si tú lo sabes, Yami, pero ya yo le hice el remix a ese tema. No lo he escuchado todavía. Mike siempre está de primero, chicos. Ya el remix está hecho, hermano mío, de ese tema. Me lo tienes que enviar. Sí, sí, claro. Después me envías tu WhatsApp y ahí claro, sí se pasa, te lo paso de una vez. De una. Eso, esto es algo, yo de una vez se lo hice, ya, raro que Abby lo tiene. Yo se lo mandé a ella y no sabía de qué decirme. Me dijo como, ay, esto, ¿cómo ella habla? Mike, mi amor, mira, que enviemos un saludo a todas las personas. Hola, soy Lizette desde Venezuela, tengo cáncer terminal y quisiera que nos mandaran un saludo a todas las mujeres guerreras que estamos recibiendo quimioterapia en estos momentos. Oh, no, óyeme, de corazón, mi abuela murió de cáncer y yo le deseo lo mejor que papá Dios la cuide y la proteja a todas ustedes que tienen eso de cáncer. Mi hija tenía cáncer y gracias a Dios fue operada y también se salvó y sigue en chequeo, como siempre, ¿no? Pero le diré que ese es un mal que lamentablemente el caso, invertimos tanto dinero en hacer una guerra y no invertimos ese dinero para que ustedes prevalezcan en nuestro mundo. Yo le deseo lo mejor a todo ese grupo, un grande, no solamente de ustedes de Venezuela, del mundo entero. De nosotros, de los que estamos acá presentes, los artistas que estamos aquí juntos y un servidor, le deseamos de corazón que papá Dios nos los cuide a todos ustedes y bendiciones. Dios las cuide, de verdad. Mi abuela estuvo muy mal con el cáncer, la operaron hace poquito, estábamos intentando que se recupere poco a poco. Y bueno, de verdad, sé que esto no es una cosa que solamente afecta a las personas que tienen el cáncer, sino también a sus familiares. No es fácil asimilarlo, batallar con esto. Y de verdad, solamente les pido que tengan mucha fe, crean mucho en Dios. Dios no deja solo a nadie. Y ustedes tengan fortaleza. El simple hecho de que se despierten cada día, de que nos despertemos cada día, ya es un regalo más. Así que mucha fe, la mejor de las energías para ustedes. Las queremos muchísimo y Dios me las cuide. Sí. Olvídate de eso. Y pongan de ustedes, que ustedes mismos son los que pueden crear que eso se vaya. Saludito para Aleska, mi amiga Aleska aquí de Mallorca, la gente de Valle Mallorca, que mañana están de aniversario, mañana ellos, a ti, una fiesta que van a hacer un rumbón. Felicidades para mi amiga Aleska. Oiga, muchachones, vamos a ver su experiencia. A ver, la dama primero, como de costumbre, espérese, la dama primero, oye. Mi bella Sora, Abel. Sora, ¿cuál fue tu gran experiencia de tú estar en ese gran elenco y con esta canción? ¿Qué sentiste? ¿Cómo lograste llegar a ese grupo y estar ahí en ese? Bueno, mira, te digo de verdad,
Para mí ha sido maravilloso participar en esta tercera campaña. De verdad, me ha encantado muchísimo estar con estos maravillosos artistas. Para las personas que no conocen esta campaña, les explico un poquito. Es una campaña de concientización para todas las personas que de verdad están en el mundo, que tienen algún problema, todas las personas que de verdad en este momento se ven en algún tipo de apuro. De verdad que... es duro saber el momento por el que estamos pasando, el momento en el que estamos viviendo actualmente, con todas las guerras, con todos los momentos duros y amargos. Y creo que esto son palabras de aliento para todo el mundo, también para nosotros. Es una canción muy bonita hecha por nosotros, estos 7 artistas que estamos en diferentes partes del mundo. Fue liderada esta campaña por Abigail Tobar, una productora ecuatoriana, que tuvo esta maravillosa idea, y no solamente desde ahora, sino que desde el 2019 se están creando estas campañas. En el 2020 hubo otra campaña, la segunda campaña, y esta es la tercera campaña. De verdad que este tema fue, digamos que una obra de arte, como lo dices tú, porque lo creamos entre todos, que sé que mi compañero Yamix también va a hablar de esto. Todos tuvimos la oportunidad de participar directamente en la creación de este tema, cada uno escribió su parte de esta canción, y a pesar de que puede parecer de que nos dieron un guión y nos dieron la letra que teníamos que cantarla así, pues yo creo que simplemente se tenían que dar las cosas, y como todos estábamos en la misma sintonía, pues se dio esta canción tan bonita, ¿verdad, Yamix? Sí, no, sabes, para mí fue una gran responsabilidad, no solo para mí, yo creo que para todos, porque mira que las otras fases, la 1 y la 2, habían artistas muy importantes, la Vivi Parra, que es un artista muy buena, Josín Ramírez, Carluca, Los Andrade de acá de Colombia. Entonces para nosotros, como talentos nuevos, era una gran responsabilidad, y más yo como artista urbano, imagínate, con estas voces que cantan merengue, que cantan música cristiana. Entonces yo decía, yo tengo que salirme de la monotonía, hacer algo diferente ahí, sorprender, porque la calidad de artistas, no te imaginas, Mike, que son artistas con muy buena esencia. No, eso me imagino. Ahí ya llegó ella. Hola, ¿cómo están? Bienvenido, Vivi, caramba. Qué gusto. Señores, se lo dije que venía bajando una llama por allá arriba. Mira cómo viene ahora un carro. Qué gusto conocerte, ¿cómo estás? Disculpa que aquí estábamos en pleno tránsito, pero aquí pude conectarme. No, qué gusto saludarte. ¿Qué me perdí? Cuéntenme. ¿Cómo que tú no sabes todo lo que te has perdido? Nosotros esperándote, el público. ¿Hablaron bien o mal de mí? No, mal para nada, mi bella. Mal para nada. Inclusive yo dije que te tienes que estar maquillando porque tienes que estar en un desfile de moda. Porque como tú eres polifacética, digo, de seguro que tienes que estar en un desfile de moda. Créeme que me quería clonar porque tengo que estar en 3 lugares al mismo tiempo, pero aquí estoy, eso es lo importante. No, eso es lo bueno, lo bueno es que estás aquí de nuevo ya. Eso ahorita estaba con nosotros, pero parece que el perro le mordió el cable. Ah, ya llegó, ahí está. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, Vivi, ¿tú cómo estás? Aquí que me iba a un almuerzo de trabajo, pero ya les contaré el ver, porque estoy también planificando mi lanzamiento de mi próxima canción, así que ahí les contaré. La canción que me enviaste por email. No, es que esta todavía no se estrena, así que sorpresa. Pero apenas te la comparto para que me apoyes por allá. No, pero en claro, óyeme, desde que salga me la envía, después nos pasamos los WhatsApp, como le dije. Encantada. A Yami. Óyeme, y olvídate, cuenta con mi apoyo, pero 100%, olvídate de eso. Hablábamos, estábamos hablando de qué se siente el estar en este grupo, en esta tercera edición de Alza Tu Voz. ¿Qué se siente, Vivi, para ti estar una... Señores, para los que no sabían, Vivi es modelo, Vivi es actriz de cine, Vivi es todo, y es la futura mejor cantante de Ecuador. Digo, según me dijeron. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo esa forma de presentarme! La verdad es que hoy no duermo. Bueno, gracias por esas palabras tan bonitas, y te cuento que para mí ser parte de esta campaña de Alza Tu Voz es muy importante, porque realmente unir voces de diferentes países para llevar un mensaje bonito, positivo, que creo que es una gran responsabilidad. A través de una canción no solamente es coger y decir se volvió viral, es un hit y bailas, no, sino que también hay canciones que
que te dan un mensaje para reflexionar, para pensar en lo que estás haciendo por tu vida, por los demás y por ti mismo. Entonces creo que nosotros queremos que la gente crea y le apueste a lo de uno. En diferentes países, ¿no? Que todos apuesten por lo suyo, que valoren más lo hecho en cada país, con profesionalismo, con gente talentosa y cada cual en su estilo. Oye, me están preguntando de cuánto cuesta un ticket para Colombia. Ese es Alberto. Alberto que me inventa. Alberto de calle. Por ahí dijo. Sí, Alberto, ella es ella ecuatoriana, no colombiana. Te vas a ir para donde no es. Tengo te vas a ir a buscar a Yamix. Y yo ya estoy casado. ¿Casado? Oye, hablando de países, ¿de cuántos países están combinados ustedes? Pues sé que está Colombia, Ecuador, está Venezuela con Sora, pero los demás muchachos, ¿de cuántos países son? ¿De cuáles son los países? Chile, República Checa. República Checa. Espérate, un checo. Wow. En realidad es una colombiana que vive en República Checa. Los países donde están situados, okay. Sí. Ahora sí, porque me dice, yo me imagino que esa parte no la escuché del tema en checo, pero por eso te estaba preguntando. El checo. Muchachos, ustedes creen, una pregunta para los tres, ¿no? ¿Qué ustedes creen de ese gran futuro de que se está haciendo ahora con este tema de Toma tu Mano? Porque es un tema que está dando, bueno, la gente está loca con este tema. Las combinaciones de voces son increíbles. Los artistas que hicieron, eso fue algo fuera de lo normal. Pero, ¿hay alguna otra opción de otro tema donde se junten todos ustedes de nuevo? Bueno, te cuento un poquito. Esta campaña, la primera como que fase, fue hecha netamente en Ecuador con talentos del Ecuador. Y esta tercera es la que se le ocurrió a Abby, Abigail Tovar, unir voces de otros países, porque creemos que la unión hace la fuerza. Entonces, por eso es la primera vez que se unen voces de diferentes países. Entonces, creo que hacia allá estamos apuntando, ¿no? Y cada cual hizo un video así en su espacio porque no había cómo unirnos por la pandemia. Claro. Pero quien quita, podamos hacer una gira ya en diferentes países, o sea, algo bien bonito, bien hecho. No, óyeme, voy a una gira, bueno, pueden contar conmigo si les hace falta un DJ, porque yo pongo la música. Se le pone el flow. No, y me imagino, Vivi, que tú no sabes que ya, porque se lo había dicho a los muchachos que se sorprendieron también, tú sabes que ya existe el remix de ese tema. Ah, ¿hecho por ti? Sí. Hecho por mí. Uy, ahora te voy a pasar mi canción para que me la hagas remix también. ¿Qué te parece? No, oye, con mucho gusto, un placer, óyeme. Es que estábamos hablando antes de tu llegar del apoyo mutuamente entre los artistas, que es muy poco. Entonces queremos, siempre están abarcando, son un grupito y no quieren que la nueva generación o los nuevos artistas como ustedes... Como que hay un monopolio. Sí, el mismo monopolio de siempre que los viejos creen que no van, que no se van a morir un día. Y la música de ellos tiene que permanecer, la de ustedes tiene que desaparecer. Y eso yo no lo estoy apoyando, ¿no? Yo estoy apoyando a los nuevos talentos como ustedes. Entonces, por eso siempre brindo mi trabajo extra. A mí no me gusta el logro, que Sora lo sabe, sino el apoyo. Entonces, eso es lo que estaban hablando ahorita, de la falta de apoyo que tenemos entre los mismos artistas, entre nosotros mismos. Porque si tú tienes 20.000 seguidores y entre tus 20.000 seguidores me recomiendas a mí, me lo pasas a se mí. Se multiplica eso. Sí, claro. Exacto. Igual que yo. Pero hay gente que es recelosa, hay gente que es envidiosa, gente que no le gusta que otro crezca. Y eso es malo, ¿no? O sea, en vez de verlo como que la música es para compartir, no para competir. Exacto. Esa es la cuestión. Y eso es lo que siempre hemos estado hablando. Sora y yo le hemos hablado, no queda, tú sabes, la cantidad de veces. Porque si la contamos, creo que podemos hacer dos LP de las veces que hemos hablado con respecto a ese mismo tema. Del apoyo en total, inclusive sucede en todas las músicas, que no podemos decir, pero ¿sabes algo que me gusta, de por ejemplo, aquí de Alemania? Es el apoyo que hay entre todos los artistas. Aquí sí hay. En Alemania hay un apoyo único de los artistas, inclusive hasta los artistas latinos que vienen aquí, que hay, yo he tocado con orquesta, porque soy músico, aparte de DJ, he tocado con orquesta, que no queda, tú sabes, cuando hacen una fiesta, la cantidad de personas que van y apoyan. Son es increíble. Yo no conozco Alemania, espero ir pronto algún rato ahí. Ah, no, Alemania siempre va a estar aquí ahorita. Cuando tú quieras venir, ven.
No se vamos a meter. Yo tengo pata allá. No se vamos a meter en el mismo lugar, va hasta aquí mismo. Si, trata de no venir en invierno. Lo que más que te recomiendo. Dice que mucha cerveza, ¿cierto? No, no, sí. Alemania es el país que más cerveza tiene en el mundo. Aquí cada pueblo tiene una cerveza. O sea, cerveza suya. Muchos panzones, ¿no? Bueno, y si viene para el festival, para la, el Oktoberfest, que se llama aquí la Feria de la Cerveza. Esa es la feria. Sí, son dos ferias que se hacen. Una se hace en la ciudad de Kumba, que es la más pequeña, que son la segunda más grande, que son 3 semanas, y la de Múnich, que es la que llegan los millones de tocazos del mundo a emborracharse y a gastar su dinero en alcohol. Pero la vida es una, hay que vivirla llena de felicidad. Muchachones, aparte de todo, vamos a ir por grano. Yami, ¿cómo te estás viendo tú? ¿Cómo te ves tú en el futuro? Súper reconocido, un gran artista y un gran productor, ¿sabes? Que llevar un mensaje positivo a todo el mundo, eso quisiera yo. Apoyar a toda esa gente que me necesita. Bueno, ya de Sora, bueno, para que la gente la sepa también, porque yo me sé la historia de Sora entera. Sora tiene una bachata por ahí que todavía no me ha llegado, ya está caliente conmigo. Tiene una bachata increíble que ya nada más me sabe decir, ay, ya está ahí, no me llega. Pero Mike, tú sabes que lo que va a salir a final de este mes es, está decidido ya con mis productores, el reggaetón andino. Ya se está haciendo el video. Señores, por eso es que ustedes los artistas se calientan conmigo. Se calientan porque que yo, mira cómo me lo dice aquí, del en mi cara. Porque te quiero, sabes que tú y yo hablamos siempre, pero por cositas no hemos podido hablar mucho, porque bueno, sí, para sé. Las personas que no saben, mi negrito estuvo un poquito quebrantado de salud, gracias a Dios ya te tenemos otra vez con nosotros, Mike, me agrada muchísimo verte otra vez riéndote, contento, echando broma como siempre, y bueno, ya tenemos bastante de qué hablar. Sí, vendrá, fue un mes que me fui a nivel de recuperación, que uno bota tanta energía que no se da cuenta. Y cuando te llega el tiempo, te da duro. Y ay, los días pasan y yo me siento. Ay, qué bonito cantas. Oye, DJ Mike, me vas a matar, pero tengo que despedirme porque ya llegué al lugar. No, tranquila, Vivi. Un placer, señores. Tuvimos aquí a Vivi Parra, la futura mejor cantante de Ecuador. Chusco, qué lindo, ya está decretado entonces. Oye, un besito a todos, los quiero muchísimo y gracias por respaldarnos con la campaña Alza Tu Voz. Toma mi mano, escúchenla, espero que viralicen ese tema. Bendiciones, chao. No, venga, chao, bye bye, un placer. Señores, ahí estuvo nuestra Vivi. ¿Se acuerda que se lo dije? Que venía bajando por ahí una llama, después cogió el carro, ahora mire. Ya lo dije a ella, cuando te fuiste solo se lo dije. Viste que llegaste la Vivi, desde Chile, saludito para la Vivi, ya se fue, Sandy. Señores, vamos a ponerle un poquito, para que ustedes escuchen, que escuchen el remix de todo, Alza Tu Mano. Déjame poner solo aquí, déjame ver dónde está, alza tu mano, digo, toma mi mano, y que alza tu mano, sí, la alcé la mano. Señora, aquí está el remix, a veces, porque yo hice... Si supieran que hice dos remix, señores. Uno estilo merengue, house. Y otro a nivel de, ¿cómo le puedo decir? House, reggaetón, de todas las cosas que ustedes pueden urbano. Inventar. O sea, urbano, sí, bueno, urbano. Vamos a decirle, sí, así mismo. Y algo estilo urbano. No sé si este es el reggaetón o la vez si es el reggaetón o el urbano. Espérate, ¿qué es lo que pasa por este lado? Este es el urbano, señores. Oigan el estilo urbano de este tema de Hasta Tu Mano, pues un servidor de DJ Mailora. Te notará la diferencia de que salga el tema. Lo hice diferente a otro. Oigan esto, señores, en Premiere. Toma mi mano, Remix DJ Mailora. Uno se cae, pero se levanta, se sacude el polvo, avanza y continúa. La vida no termina y uno se da. Pero se revienta las heridas, se cura con limón y sal, uno se cansa y llora. Y
pero los sueños sí que se alcanzan. Toma mi mano, yo quiero que sepas que tú no estás solo. ¡Qué parranda! Se nota un poquito la diferencia, ¿no? Sí, eso es que se pone ahí aburrido, lo pone. No, ahí ¿te gusta el acento de Yamix? Ahí estaba Leska estaba gozando y bailando el tema. Ella me estaba gozando el tema. Esta es la diferencia. Mira, yo trato de ponerle un poco más de... Bueno, mi hermano el borinqueño, que es, para no lo sabían, él también es médico, doctor, y ahora me acaba de decir que tiene que regresar a su trabajo. Y gracias, hermano mío, por estar con nosotros. Una bendición, hermano mío. Un placer tenerte como siempre aquí, el borinquero, el huepamán. Hermano, saludito para tu esposa y tu hijo. Señores, activo como seguimos, me gusta, ¿sabe qué? Me gusta incluirle un poco de alegría más a los temas cuando lo veo un poco más apagado, ¿no? Y eso me encanta. El tema me gustó tanto que yo te digo que yo hice como, me senté aquí en mi pequeño estudio, mi pequeñito estudio, ¿no lo acá? Menos mal. Sí, 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 el pequeñito estudio mío. Aquí que yo paso mi día, hermano. Tiene más juguete que hijo de rico, Maggie. Tiene más juguetes que Batman. Bueno, alcanzar Batman es difícil. Viste que nosotros somos tremendos, ¿verdad, Mike? ¿Se ve? No, eso me encanta. No, olvídate. Por eso decía, por eso es que bueno, señores, no hay algo más hermoso que compartir lleno de alegría.
y mis entrevistas son así, Yamin, ya ves cómo soy, así mismo son mis entrevistas. Me encanta. Cuando tengamos un tiempo más tranquilo, te voy a traer para acá, para ya que la gente te me conozca mucho mejor. Perfecto. Vamos a hablar, te voy a poner en mi agenda para el mes próximo. Ah, de una. Te voy a avisar para cuándo, porque como tengo la agenda ahí activa, no queda todavía tanto, pero yo soy de las personas que me encanta recibir a los nuevos talentos y ponerlos por encima de lo que están ya, que ya yo sé que son. Muchas gracias. Hermano, y si no hubiese caído bien, no te traigo. No, qué esencia, man. ¡Sin filtro! ¡Sin filtro! Sí soy yo. Sin filtro. No, tú sabes, hay unos cuantos artistas y unas cuantas gente que si no con filtro no trabajan. Ay, sí me oye. Pues sí, sí. Yo... Esa parte no la va a escuchar ella. La voy a editar. Mis hermanos, este tema, ¿quién lo escribió? Todos. A cada todos uno de ustedes, cada uno aportó una... Claro. ¡Wow! Mira, May, cómo todo funciona tan perfecto. Y lo que te decía, no musicalmente, sino la química que hubo. El gran trabajo en equipo, eso es, y nosotros somos la fachada, detrás de esto hay una gran maquinaria, ¿sabes? Lo que es Avi encabezando todo esto, lo que es Afro Studios, el productor que unió todas estas voces, un saludo para él, muy especial porque es un súper amigo. Entonces imagínate, sacamos la idea, la llevamos a otro nivel y todo el mundo empezó a mandar sus voces. Ahí va la esencia de cada persona. Yo digo que si alguien la hubiera escrito toda, no hubiera quedado igual. Es verdad. Porque cada persona sintió lo que creía para ese tema. Fue de aquí que salió, del corazón. Y por eso fue... Tiene que ser real, como lo dices tú, que uno preguntarle a Sora, por interno, Sora, mira, no soy capaz con esto, ¿me colaboras? O preguntarle a otro artista, uno le tiene que mostrar cómo es, uno no es perfecto. Entonces, esa ayuda también sirvió muchísimo. No, yo ya tuviste lo que hice yo. Lo bueno es que si me habían preguntado a mí, ya el tema hubiese salido como creo que como yo te, como con el estilo mío, que creo que un poquito más alegre que el original, pero de eso se trata, ¿no? De darnos a conocer, de que el mundo conozca nuestro trabajo, de que el mundo nos conozca a nosotros y que no solamente es un pequeño grupito, como estaban hablando con Vivi cuando estaba ahí, el mismo complot, el mismo monopolio, que lamentablemente ya el mundo está más avanzado. Y creo que ya llegó la hora de que los nuevos talentos como ustedes, que han durado tanto para tener una pequeña oportunidad, se den a conocer. Y ese es mi trabajo. Mira, ahí dice Sandy que hasta Antonio bailó el tema. Antonio. Todo el mundo cogió a su esposa, a sus hijas, y eso se formó una parranda. Si supiera que así porque sorprendí a Sora. Que cuando con su pegadito que ella me lo mandó, digo, espérate, no pasaron ni un mes que yo le había hecho el remix y se lo mando. No es que tú sabes que no sabes qué decirla, hasta lloró de la felicidad, que ella no pensaba eso. Y mira, y nos pusieron hasta en Israel. Igualmente te digo a ti, Yami, cuando tengas una opinión o quieras hacer algo o quieres que te haga, que te ayude con algo, cuenta conmigo. Perfecto. Tienes pero un amigo no me más. Respondas a las 4 horas. Y se divertirán. ¡Ran! tendré que tener. Bueno, pues mándame el tema por adelantado y después te respondo. Te respondo y que ya lo terminé, toma. No, eso. que te lo mande un día y después, una semana después, te dice, te lo acabo de mandar. Sí, así mejor. Hola, ¿qué tal? Ya te mandé el tema ahorita. Y fue una semana. Ah, qué bien. Ah, sí, aquí lo tengo. Qué bueno. Un saludo para Somos VIP. Somos Latinos VIP. Hola, ¿cómo estás, Fidel? Un besito, mi amor. Un abrazo. Besito, duro. Ya está, yo le iba a dar un besito, señor. Espérate. Hola, ¿qué tal? Se me confundió ahí, pero como un abrazo. Bienvenido, ay, hermano, acá en Hablemos de la Música con DJ Madura y los Artistas Unidos. Por aquí tuvo Vivi, que después que tuvo un percance allá arriba en los racacielos de Ecuador y logramos tenerla por lo menos aunque sea 10 minutitos. Tenemos a Sora aquí, que está en Italia. Y tenemos aquí a Yami, que están en Colombia. No, tú estás en Colombia. Colombia. Sí. Colombia.
El hombre, sí, supiste, bueno, no sé si te diste cuenta, pero en el espectáculo de Eurofestival 2021, con motivo a la independencia colombiana, estuve participando yo como DJ, el único DJ que estuvo participando. Oye, súper importante, ese festival es muy, muy importante. Ahí estuve yo desde acá, desde mi casa, acá, o sea, desde mi estudio, en vivo estuve allá lo hicimos a nivel de virtual, ya que estaba la pandemia activa con eso. Y tuve el honor de estar ahí en ese festival a nivel de dependencia de tu país, de Colombia. Eso para mí fue un placer. Me han invitado unas cuantas veces para ir al festival, pero al festival de Cali, pues de aquí para allá. Y estuve ahora en Bromón. Cali se formó una parranda espantosa. Eso yo lo sé. Algún día nos vamos a juntar allá. Nosotros claro, yo te voy a ir a visitar ya, Mix, ya verás. Claro. Vamos a hacer cosas. Kelly Radio Show, saludos, aquí estoy de nuevo. Mira, mira, te digo una cosa, Mike, una de las personas con las que más me conecté en la campaña fue con Yamix, con Meléndez, fueron de las personas con las que siempre he hablado, hemos echado broma, por como decimos en mi país, de verdad, nos hemos divertido muchísimo cada vez que conversamos y estamos en una entrevista, y de verdad que me alegra muchísimo estar dentro de un proyecto con personas tan sencillas, tan reales. Meléndez Levita, también los invito a que lo conozcan, es una persona súper talentosa, y tiene unas canciones increíbles, una voz también maravillosa, y de verdad que vale la pena, chicos, los invito a que revisen un poquito de este proyecto de Toma Mi Mano, Alza Tu Voz, porque de verdad que hay personas muy talentosas, hay personas que tenemos muchísimo para brindar, y se van a sorprender con los trabajos que tenemos cada uno de nosotros, así que los invito a que se pasen por allí, por cada uno de nuestros canales. Yo particularmente, ya ustedes saben quién soy yo. Está de más todo decirlo. El mundo sabe. Está de más decirlo. Estoy aquí siempre para ustedes y eso me encanta, ¿no? Y mire, son unas bellas palabras, Yamín, que te acaba de decir mi querida Osora. No, muchísimas gracias. Y eso, te voy a decir algo de verdad y de corazón. Cuando esas palabras salen de ella, no queda tú saber el valor que te tiene como persona. No, el respeto y la admiración es mutua, Osora. Tú sabes que te aprecio, qué gran artista y qué gran persona. Eso es lo que más me llama la atención de ella, la persona, la esencia que es, que uno puede confiar en ella, consejos, todo eso, que ella siempre va a estar ahí. Entonces, te agradezco por eso, Sora. Gracias, Yamix. Hicimos una bonita amistad que espero que dure para siempre. Claro. Y bueno, no como la mía y la tuya, pero que dure. Estos son las otras cámaras, Mike. Hay otra brochura, hay otro efecto, señores. Ese es el efecto de las entrevistas de Mike. Mi madre. Un nombre de todo. Señores, es que aquí tú puedes hablar lo que tú quieras. Aquí en mi entrevista la gente le digo, diga lo que usted quiera, y te quiere decir una maldición, dígala. Y si quiere, si se enojó con alguien, porque he tenido artistas que se han enojado con otros y lo han dicho acá. Le digo, sí, dígalo. No, que fuera, no, diga el nombre. Porque tenemos que saber quién es. Y le hemos sacado nombre a gente que digo, wow, que tú dices que es increíble lo que hace. Solamente por el interés del dinero, ¿no? Todo el mundo cree que el dinero es lo más importante. No hay algo más valioso que el corazón y la amistad de una persona que te quiera. Y eso. Es mejor amigos que dinero. Y la cuestión que son pocos los amigos sinceros, hermano. O sea, el programa se llama Sin Filtro en la Música. Así mismo es. Tú me bautizaste a mí como los Ojitos Claros de Merengue, ahora yo te rebauticé el programa. El filtro musical con DJ Mayor. Hablemos de los filtros. Bueno, tenemos que inventar ella. Sí. Hay una amiga nosotros por ahí que es amante a eso. Señores, pues sí, como voy diciendo. Señores, hablando un poquito más de la música, ya veo que aparte de este proyecto, bueno, mejor no, vamos a seguir con el proyecto porque después, si te digo unas cuantas cosas que no, la entrevista no va a tener que decirme. Entonces no voy a saber qué decirme, digo. Ay, pero ¿sabes qué? Noto algo, acá siempre hay de qué hablar. ¿Sí? No hemos parado de hablar. Óyeme, es que este mi show es así, hermano. La gente no para de hablar conmigo. Cuando estamos aquí en mi show, aquí se habla. Se tiene que hablar de lo que es que hay que hablar y se habla con sinceridad.
Y eso es lo bueno que tenemos acá, que tengo yo y que tengo mis artistas cuando vienen aquí, se sienten, no te imaginas lo maravilloso que se sienten. Inclusive hay muchos que me han llamado, oye, me subió el ranking después que tuvo esta entrevista. Digo, oh, qué bien, gracias. Ahora compárteme. Oye, May, hay entrevistas que uno es ahí sentado. Ah, ¿cuánto llevas en la música, no? 10 años. Y tan, como todo, como tan preparado. Como mecánico. Sí. No, mira, sabe que mucha gente, pero mira, aquí lo bueno de mi espectáculo, acá de mi show, es que yo no uso libreto. Todo lo que se habla es espontáneo y es de acá. Vamos a hablar. Esto es una conversación entre amigos. Esto es lo bueno, que la gente sepa y se sienta feliz y a gusto de que estamos haciendo una entrevista a una persona que se sienta feliz y libre. Porque sabes que la mayoría de las entrevistas es con un papel al lado que te dice, ajá, dígame, ¿y qué edad usted tiene? Ajá, ¿y tiene hijo? Ajá, ¿y dónde? Y esto, estupidez, vamos a hablar de quién es el artista, ¿no? ¿Dónde vienen los orígenes del artista? ¿Quién? ¿De dónde salió el artista? Ahí es que... Pero es cuando digan, ¿tiene hijo? No, todavía no, si me regala uno, bueno. Ahí está Caro Ángel. Caro Ángel está gozando ahora. Así es, sin filtro. Gracias, Caro. Gracias, Carol. Te quiero. Mira, Mike, de verdad, las personas que están aquí conectadas, los invito a que escuchen este tema de Toma Mi Mano, Alza Tu Voz en Spotify, Mike, porque estamos en todas las plataformas digitales. Allí nos pueden conseguir y de verdad pueden entrar a la página también de Alza Tu Voz dentro de Instagram. Allí pueden conseguir también los links de todos los artistas que estamos allí dentro de la campaña y las personas que participaron en esta linda campaña también, que como lo dijo Yamix, no somos solo nosotros, está muchísima gente detrás de este lindo trabajo, y los invito a que vayan y escuchen este tema, porque de verdad que tiene un lindo mensaje que es muy necesario en este momento. Bellísimo. En la versión original, señor, usted puede escuchar el mensaje. En la versión mía, usted va a bailar. Va a bailar y escucha el mensaje. Se va a olvidar el mensaje porque lo que va a bailar. Bueno, mis amigos, mis muchachos, óyeme, digan su red, bueno, a Zora la conocen, pero que huele y lo repita para que así la conozcan más. Zora, tus redes sociales y tu movimiento, venga. Viste, ya hablando aquí que no, porque la gente está mecánica, tiene un libreto y ya yo con las redes sociales estoy igual. Mi nombre es Zora, de tanto repetirlo, mi nombre es Zora Venezuela, pueden conseguirme en redes, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como @ZoraVenezuela, todo así pegado, le facilité la vida a la gente y a mí también, sin complicaciones, Zora Venezuela. Allí pueden escuchar todas mis canciones también en mis redes sociales, en mi YouTube también, y pueden conseguir mis temas también como Zora Venezuela en todas las plataformas digitales. Te agradezco muchísimo por tu invitación, Mike, sabes que te quiero muchísimo, eres parte de mi familia allá, eso lo estoy diciendo ahorita, si se nos fue mecánico. Te quiero mucho y sé que te volveré a ver por aquí, así que no me despido. Claro. Yamin, dime tus redes. No me quiero despedir todavía. Yo me coloco metálico. Y mi gente, soy Yamin, síganme en Instagram como Yamin's Music, en todas mis plataformas digitales como Yamin's Music, por todos lados Yamin's Music, esperen mucha música. Oye, señores, ustedes escucharon el efecto de Zora Venezuela Nueva ahora. Ahí están los perritos cantando. Sí. Ese es Manny. Ese es mi nuevo tema. Su nuevo tema se llama el guau guau guau, señores. El guau guau se llama. Versión italiana. Versión italiana, sí. Sí, sí. Versión italiana es guau, chao, bella, guau. Sí. Señores. Bella, guau. Sí, vela guau, vela guau, vela guau, guau, guau. Señora, esto fue, lamentablemente el caso sabe que ya tenemos que llegar a esto, pero te tendremos aquí muy rápido. A Yami lo tendremos, señores, con Dios mediante el próximo mes acá, para que se enteren y sepan y conozcan a este gran artista de la música urbana en Colombia. Lo tendremos acá en mayo, a Zora la tenemos siempre. Cuando yo no tengo que no tengo una casa, Zora, ven, la llamo ahí, si nos podemos hablar ahí, se junta. Yo soy de la casa, un día que soy la suplente, cuando Mike no puede hacer el programa, él me llama y yo me conecto. Sí. Zora, huye, que necesito gente. Y ahí, hola, ¿qué tal? Zora, pero ahí está la amistad como está manejando, tú no le respondes a las 4 horas porque nos has embalado. A veces sí, a veces no. Desde que ella recibió un mensaje mío rápido, dice, algo pasa con Mike. Algo dime, pasa, ¿qué pasó? Sí. Huye, que te necesito. Aquí estoy, hala. ¡Ping!
Mira, pero esa es una parte bonita, porque fíjate, tú puedes tener una entrevista con una persona, ¿no? Pero la idea es conectarte con esa persona y que esa persona te conozca como el ser humano que eres, ¿no? Y nosotros tuvimos una historia muy bonita, Yamix, porque nosotros nos conocimos y Mike me vio en una entrevista y le pidió a la presentadora, a la moderadora, que le que yo le escribiera porque él quería poner mi tema dentro de su radio. Y porque Mike tiene una radio, para las personas que no lo saben, Mike toca música los fines de semana y tiene música variada. Los invito a que vayan a revisar el perfil de Mike para que puedan ver el link de su emisora, porque es la emisora de la alegría y tiene música para todo tipo de personas y hace también especiales. Entonces allí Mike comenzó a colocar mi música y desde allí nos volvimos amigos y no nos separamos nunca más. 2 años. Sí. ¿Cómo pasó el tiempo, verdad, Mike? Que no lo quiera, 2 años, señores, y me siento totalmente agradecido que papá Dios me puso una bella persona como tú, Sora, en mi camino. Estos son cosas que no tienen precio en la vida y son cosas que en verdad, papá Dios, cuando más te hace falta, te hace llegar a alguien que te pueda apreciar y te sepa conocer. Y como somos Libra, los dos, imagínate, más cercano todavía. Ah. Sí, ya tú puedes saber, tenemos un cercamiento que no te imaginas, con el modelo, la Chimu, Mai, sí. Goku aquí, mi esposa, Latin Swing, la chica urbana de Cuba, a ser Goa. Bienvenido, mi negra, ¿cómo estás? Tenemos que hablar también, que te quiero traer para acá, de ese otro talento nuevo de la música urbana cubana, y yo la apoyo a ella en todo siempre también. Siempre está activa acá, un saludito para ella, mi gente de Cuba, para que te diste cuenta que aquí viene gente de toda parte del mundo. Algunos pasan, hola, ¿qué tal? Por lo menos, y por lo menos cumplen y te saludan, que es lo importante que yo quiero. Señores, esto fue una pequeña motivación de lo que es Alza. Toma mi mano, alza tu voz. Alza tu voz de la gente de, gracias, Sora, de la gente de Ecuador, ¿no? Los productores ecuatorianos. Gaby Tobar. Gaby Tobar. Mi tocado. Mi querida papá. La cotorrita, que yo le llamo a Gaby. Gaby la cotorrita. Parece una cotorrita hablando. Gaby, te quiero. No te voy a poner guapa. Ella goza conmigo. Gaby dice, no, este negro es un loco. Señores. Esto fue lo que nuestra pequeña entrevista con Sora Venezuela, digamos Jammy Music y Vivi, que pasó por aquí porque venía de los rascacielos ecuatorianos ahí bajando, pero pasó por 10 minutos. Un placer, señores, cuenten siempre conmigo. Jammy, ya Sora no tengo que decírselo, pero a ti, hermano mío, cuenta conmigo para lo que sea, como te dije, de bye. Corazón. Y aquí estaremos siempre presentes. Ya no importa si estoy aquí en Alemania, o estoy en Rusia, o estoy hasta en Uruguay, que esté metido, estaré siempre apoyando a mi gente latina. Así que cuenta conmigo. Super agradecido, en serio, por esta gran entrevista, por el apoyo que le das a todos los artistas, no solo a mí, sino a todos los artistas que buscan oportunidades. Eso es muy bonito. Y gracias, May. Sin ustedes, los locutores, nosotros no podríamos ser artistas. No, dime, DJ, que el locutor es como que suena muy serio. Usted, porque los DJ como que son más alegres, ¿no? El DJ siempre está como alegre, ¿no? Como locutores. ¿Sabes que los locutores así? Buenas noches, damas y caballeros. Ay, pero tú sabes que antes de irnos, te voy a decir que para las redes vamos a cortar ese pedacito donde ya Mix dijo: no, yo no puedo porque yo estoy casado, y lo montamos en las redes. Ay, sí, con detalle. Yo no puedo ser casado. Tum, tum, tum. Yo no puedo ser casado. Familia, y para terminar de nuevo, vamos a meterle el remix. Uno se cae. Con esta manera nos despedimos, señores. Con este tema completo. La vida no termina y uno se da. Pero se revienta las heridas. Se cura con el remix. Vamos a meter los remix. Dijima y Lora. Y yo, con Yami Music y Sora Venezuela. Que se atrasa, toma mi mano, y antes de pasar tu metal solo, alza tu voz, que se cumplirá tu, me dejo aquí el oro, te respeto, cosecharle ganas, que se cumple el ando, cuenta conmigo, somos hermanos.
no hay barrera para seguir creciendo juntos. Amigo mío, vale, porque tengo una mina de oro. Ay, sí, lo que loco es el oro. Deja tu miedo, corre y avanza. Hasta tu bandera, que somos la misma raza. No, 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 yo quiero que estemos en esta solo. Este es el resultado de las mezclas de Mike. Ya sabe por qué Mike y yo somos amigos, ¿verdad? Señores, no se aburre nadie, Mike. Ya lo sabe. Ya lo sabe, señores. Esto fue un espectáculo único en la historia. Así que nos veremos para la próxima. El próximo día que estaremos acá con los Monstruo Man. Y con Vin Diesel, y con Vin Diesel. Con Vin Diesel, mi hermano, porque nos parecemos casi. Espérate, para que se lo digas tú mismo. Bueno, mi hermano Vince, ya tú sabes, Fast and the Furious 15. No, no me deja, Mike, me tiene sometida. Mira cómo me agarra. No se pierdan, señores, Fast and the Furious número 11 con Sara Venezuela. Así que ya te sabes. Bueno, hermano Yami, mi Murcia, un placer hermoso, hermano. Nos vamos a comunicar, te mandaré mi WhatsApp, claro, por acá. Sora, tú sabes que te quiero un paquetón. Señores, bien, mi amor. Ha sido un placer y nos vemos el próximo miércoles. ¡Hasta la vista! ¡Chao! Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Sandy, saludito, gracias por estar con nosotros, la mía amiga. Llegaste tardito, ya terminamos con el gran show, mi gente. Clen Carmona, todos los que estuvieron activos. Sandy, mi querida esposa. Carola, mi bella. Te quiero un paquetón, amor mío, mi esposa, siempre activa. Para María Lisa Salas. María, gracias por haber estado con nosotros hoy. Así que nos vemos el próximo miércoles. No se lo pierdan. 8 de la noche desde Alemania para el mundo. Hablamos de la música con DJ Mike Lora. Bye, bye.